Erupción volcánica partió la tierra en dos en Islandia. La emergencia en la península de Reykjanes comenzó sobre las 10 de la noche hora local, tras un terremoto registrado una hora antes, según informó la Oficina Meteorológica de Islandia en un comunicado. Al inicio de la erupción se observaron grandes fuentes de lava y una intensa sismicidad sobre el dique. La potencia de la erupción ha disminuido con el tiempo, al igual que la sismicidad y la deformación, indicó la Oficina Meteorológica de Islandia. En impresionantes imágenes captadas por tierra y aire, se puede evidenciar la fisura eruptiva de unos 4 kilómetros de largo, por la cual brotan enormes cantidades de lava. La Oficina Meteorológica de Islandia indicó que la lava se está extendiendo lateralmente desde ambos lados de las fisuras recién abiertas y que a partir de las mediciones GPS en tiempo real, una importante deformación del suelo ha acompañado la apertura de las fisuras. Para tranquilidad de los habitantes de la zona, esta erupción volcánica está clasificada como una erupción fisural, que no suele dar lugar a grandes explosiones ni a una producción significativa de ceniza dispersada en la atmósfera. El gobierno de Islandia realizará una reunión con Defensa Civil para evaluar los daños provocados por el volcán en la península de Reykjanes. La Oficina Meteorológica afirmó que continuará monitoreando la actividad y está en contacto directo con las unidades de protección civil y respuesta de la zona. ¿Qué opina de este acto de la naturaleza? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.